Toca continuar hacia la torre. Vamos por aquí, supongo. Hay una tumba, la tumba supongo que será por esta zona de la izquierda, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la pinta porque parece que lo secundario es por ahí. Y que lo principal pues sigue aquí, camino de esa torre que vamos a ayudar a defender. Sí, a ver, lo principal es aquí porque me está marcando el camino aquí. Y en el otro lado pues supongo que en esa zona de la izquierda estará la tumba esta. Creo que no hemos encontrado ni una sola tumba en este juego. O sea, si acaso una, ¿no? Muy al inicio. ¡Ojo! Hola, gallinas. Esto es un caos. No hay rastro de tu pueblo. Puede que Sofía se los haya llevado a las catacumbas que hay bajo la torre. Pero he perdido el contacto con ella. Vale, la buscaré allí. Aquí casi hemos terminado de evacuar a los heridos. Pronto me reuniré contigo. Vale. Pues no hay nadie aquí en la torre y puede que estén en las catacumbas. Y si se ha liado así, pues en la torre, pues entiendo que los de la Trinidad no deben andar lejos. ¿Vale? Vale. Pues eso, vamos a buscar a la gente de la torre y a Sofía. Que se estarán escondiendo, entiendo yo, de la Trinidad. Aquí ya. Ojalá. Vale, ¿y el poste qué? En la Acrópolis. Por favor, arco. No quiero pegarle un escopetazo allí a la cuerda. Más que nada porque no va a servir de nada. Bonita caída. Menos mal que las cuerdas aquí son seguras, ¿eh? Y nunca se rompen. Son campanadas. Demos la bienvenida al nuevo año. No tiene gracia porque estoy grabando esto a 5 de enero, ¿sabes? Cuando lo veáis no va a ser inicio de año, pero... Vale. Pues... Espero llegar a tiempo. Uf. Tiene pinta de 3.000 enemigos de la Trinidad por aquí, ¿eh? Uf, munición, empieza a darme munición. Malo. Empiezan a darme munición, malo. Pero hay un campamento aquí. Bazar del resto. ¿Bazar? Sí, ¿no? Es un bazar sin gente. Pero qué elección tengo ahora. No puedo dejar que la Trinidad liquide a esta gente. Hace tiempo que crucé ciertas líneas y no hay vuelta atrás. No hay forma de borrar el pasado. Está siempre conmigo. Tengo que ayudarles. Está claro que la gente de Jacob moriría por él y él por ellos. Ese tipo de lealtad no se ve mucho y encontrarla aquí, en los confines de la tierra, llama la atención. Si lucho con ellos, puede que Jacob confíe lo suficiente en mí como para contarme lo que pasa en realidad. Ahí queda esa reflexión de Lara. Decir que los subtítulos siempre suelen estar bien, pero en esta ocasión no estaban bien los subtítulos. Estaban yendo los subtítulos más rápidos que el audio. Pero normalmente siempre está bien, la verdad. Pero en esta ocasión no ha sido así. Dios mío. No, aquí han hecho una matanza buena, ¿eh? Aquí han hecho una matanza muy buena. Lo que me alegro por ello, ¿eh? Patio despejado. ¿Qué hacemos con los prisioneros? ¡No disparéis! ¿Qué dices, tío? Bueno. Habrá que fijarse más de ahora en adelante. ¿Era necesario hacer esa matanza? ¿Cuál es nuestra situación? Aquí parece despejado. Yes. El equipo 4 está buscando por los túneles algún rastro de lápiz. Mirando, estoy mirando qué opciones tengo. Aquí hay algo. Esto es para hacer una bomba de humo, ¿no? Fuera uno. Fuera otro. Y fuera otro. Estad atentos. Estamos aquí para encontrar el Atlas. No nos lo van a dar
Bueno, eso de sin resistencia. Creo que un poco se están resistiendo. Y por eso los habéis matado. Había uno aquí, pero no lo veo. Y hay uno. Voy a esconderme por aquí. No han visto los cadáveres, eh. Cosa que me sorprende. Estaba en amarillo, así que en principio no lo veían. ¿Cómo se hace lo de disparar a dos, tío? A ver, un momento. ¿Dónde está eso? Guía de supervivencia, a lo mejor. ¿Cómo se hace lo de disparar a dos, tío? Es que sé que lo aprendí como habilidad, pero... ¿Disparar flechas? No, pero eso no es. Flecha con polen, zoom, gatear, escondite, instinto de combate, a ver. No, eso no es. ¿Zoom? No. No sé cómo se hace, tío, lo de disparar a más de uno. ¿Cómo se hace? Estaría muy bien saberlo, ¿eh? Estaría muy, muy bien. Tiro doble aquí. Dispara todas las flechas a la vez a dos blancos distintos al hacer zoom con el arco totalmente tensado. Pero, ¿y cómo se hace exactamente? Bueno, mira, no sé cómo se hará. La segunda flecha la he tirado sin querer, ¿eh? Pero vale, han muerto todos. Parece que los han matado en sigilo. Lo que no sé cómo los han enterado los... esta segunda tanda de la bomba de humo que he tirado al principio. No se han enterado de nada. Y eso nos ha permitido matar primero en sigilo a los tres primeros y después a los tres segundos. Primera tanda y a la segunda. Aquí hay restos que me voy a llevar. Uf, se ha dado la vuelta. Vale. Venga, a vuestra casa. ¿Eso es un mural? ¿Puedo hacer algo? No, no puedo hacer nada. No puedo interactuar con el mural. Tampoco puedo coger esta seta porque voy a tope. A ver. La verdad que no he terminado de hacer... A ver. He hecho más flechas de fuego, ¿no? Sí. Pues que tengo de sobra para hacérmelo a tope. ¿Y venenosas? Vale, venenosas es que solo puedo llevar tres. Vale. Las venenosas debería usarlas, ¿eh? Porque... bastante buenas, tío. Este no me ven. Con este en principio no me estaban viendo, eh. Vamos a tirar la bomba de humo. Vale. Este que no se entera. Este que tampoco se entera. Y este que tampoco se entera. Tío, voy a tener que usar más los explosivos, ¿eh? Joder, ¿cómo cambian los combates? ¿Cómo cambian los combates, chaval? Ojalá me dejase llevar explosivos. Pero es que no me dejan llevar explosivos. Solo puedo usarlos en el momento. ¡Ojo! Vale. Eso tenía que pasar. No me digas que me han detectado porque... estábamos haciéndolo muy bien en sigilo. Esos cabrones tienen recursos. Puede que hayan puesto trampas. No te preocupes. Me cargaría todo lo que se pueda. Tómatelo con calma. Y estate alerta. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hasta luego. Setas. Bueno, sigo sin poder coger setas. Estaba ya antes lleno. El punto es ahí. Y aquí atrás, pues bueno, algunos recursos, ¿no? Sí. ¡Ojo! Vale, amigo, es tu turno. No voy a decirte nada. Mira, te creo. Y por eso vamos a pegarte hasta que dejes de respirar. Así el siguiente al que le pregunte dónde está... Bueno. Creo que... quedado claro.
Son demasiados. Si no te gusta lo que ves, date la vuelta y mira a la pared. Me parece a mí que son demasiados. Y aquí, aquí ya te quitan los explosivos, eh. Prefiero esto, la verdad. Las preguntas solo son un incógnito. ¿Hay alguien aquí? Yo le he tirado el veneno a este. Estás atentos. ¡La tengo! ¡Está allí! Vale, le había tirado esto. A ver. Yo me hago una pregunta. Si le doy a la cabeza con la flecha, lo mato. Y si le doy en el cuerpo, ¿no le entra el veneno? ¿Cómo se usa la flecha venenosa entonces? Lanza la pregunta. Desátame. No voy a dejar ni a uno vivo. Tranquila, Sofía. Se ha derramado mucha sangre. Hemos perdido a muchos. ¿Y no crees que ya habéis sacrificado bastante? Es... ¿Cuánto conocemos? Me equivoqué contigo, Lara. Dime, ¿cómo puedo ayudarte? Tengo que poner a salvo a los demás. Pero la entrada a las catacumbas está bloqueada. Veré cómo solucionarlo. Vale. Estoy bien, me recuperaré. Pon a los demás a salvo. Está cerrada por el otro lado. A ver. Esto puedo abrirlo. Solo aguanta. Ahí abajo hay algo. Vale, esto es para investigarlo. Este mural muestra el momento en el que encontraron el valle. Debía de parecerles el paraíso. Sí. Hola. Ahí está. Igual puedo desbloquearla desde aquí. Las catacumbas. Allí estaremos a salvo. Encuentra el modo de destruir el bloqueo. Se me ocurre tirarles algún explosivo. Funcionará. Uf, esta cámara que está poniendo ahora, sé que va a aparecer alguien, ¿eh? ¿Flechas explosivas? Ah, no. Flecha con granada, ¿qué dices? Bueno, sí, viene a ser una flecha explosiva, pero con una granada. Dios. Ojo a eso, ¿eh? Ojo a eso, eh. Vale, voy a pillar por aquí todo lo que pueda. Voy a tope de casi todo. Bueno, he pillado tres granadas. ¿Y aquí? Un antiguo amuleto de un ciervo hecho de asta de venado. Puede que fuera un objeto importante. O tan solo el juguete de un niño. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, Lara? ¿Quién sabe? ¡Alejaos de la puerta! Ah, que estos son de los nuestros. ¿Llevo la flecha con granada puestas? Sí. Ahí está. Gracias, Lara. Estarán a salvo en las catacumbas. Sé que buscas la fuente divina, pero mi gente morirá por protegerla. Tu gente ya está muriendo. No la podéis proteger para siempre. Hemos aguantado mucho. Pero me alegra tenerte de aliada. Se están juntando en la torre. Aún queda gente allí. Llévalos a un lugar seguro. Me necesitarán. Toca salvar a los de la torre. Vale, muy bien. Traspasa la puerta al patio de la torre. Campamento, me gusta el campamento. He descubierto un monolito, ahí lo teníamos. Aquí no hay diario de Lara, así que miramos esto de la habilidad rápido y seguimos. Resiste el daño recibido temporalmente tras completar una baja sigilosa. Mata en sigilo a los enemigos sin alertar a los que estén cerca. Resiste el daño enemigo temporalmente después de vendar tus heridas en combate. ¿Por aquí qué tenemos? Tiro triple. Nada, eso no voy a ponerlo porque es que no sé cómo funciona.
Ejecuta un remate con arco a corta distancia y aumenta las probabilidades de tener flecha de especial de los enemigos. Pulsa triángulo para acabar con un enemigo incapacitado. Vale, esto es destreza con las distintas. Con las distintas armas. ¿Y aquí la parte de supervivienta? Necesito muestra las reliquias. Nah. Mejora la flecha de fuego para aumentar el alcance de las llamas que provocan al impactar. Aumenta el tamaño y la duración de la nube venenosa creada por las flechas venenosas. ¿Pero las flechas son para tirárselas a un enemigo o para tirarle solo una zona, tío? No sé. Vale, para mejorar las flechas, tío. La flecha de napal, la de bomba de racimo o de nubes mortales. Yo por poner la de... Voy a poner la de nubes mortales a ver si le encontramos una utilidad a estas flechas. A ver, de hecho, creo que puedo hacer flechas de estas. ¿Puedo hacer flechas? Sí, tengo materiales para hacer estas flechas. Vale, voy a traer una flecha de estas. Ah, joder, espérate. ¿Qué sale R1? Espérate, porque es que creo que yo antes no le he dado al R1. Espérate, es que creo que yo antes no le he dado al R1. Maravillosa jugada la mía, Maravillosa jugada la mía, que no le he dado antes al R1, creo, con la flecha venenosa. La que temía ha llegado. De nada sirve negarlo. Los helicópteros que vimos el último atardecer representan una nueva incursión en nuestras tierras. Crecimos a la sombra de la lucha de nuestros padres. Y ahora parece que tendremos la nuestra propia. Pero se debe cumplir el deber sagrado. Hay que proteger la fuente de la gracia de Dios en la tierra. Bueno, ese es el objetivo. Habrá que ver si... si lo podéis proteger o no, Uf, griego de nivel 5. Se ha intentado, pero... no dominamos tanto el griego todavía. A ver, por aquí... ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Está bien que tenga que ir al límite y tal, pero va un poco lento. Ahora un poco de ritmo, ¿no? Ahí está. Bueno, ahora seguimos hablando, El sello principal marca la autenticidad de un documento. Este debió haber acompañado algo de gran importancia, como una orden de excomunión. Necesito que llames la atención de la Trinidad como sea. Dejádmelo a mí, puedo hacerlo. Un tremendo salto. Flechas. Flechas explosivas. Vale. No. Increíble. Increíble actuación la mía. A ver un momento, voy a hacer flechas venenosas. No, quieto. Vale, así. Vale. Y ahora, por favor, ponme. Ahí estamos. Eso es. ¿Lo han escuchado la explosión o qué? Ah, vale, que estos son de los nuestros. ¿Qué me ha visto? ¡Hostias! ¿Todos los que había aquí han muerto? Bueno, creo, todos los que había aquí han muerto, tío. ¿Ha muerto ese? Sí, ¿no? Vale, ¿ese ha caído? ¿Este es enemigo, no? Sí. Con la oscuridad y con las vestimentas que me llevan, no termino de tener claro quién es enemigo. ¿Quién aliado? Están todos muertos, ¿no? Ya que sí. Bueno, aquí como siempre, ¿no? Como durante todo el juego, cada vez que tenemos una mecánica nueva, la reventamos hasta morir, así que ahora van a venir un montón de cosas para explotar con las flechas. ¡Ojo! ¡Herramienta de mejora! Vale, pues ahora voy a poder hacer mejoras en las armas de nivel 3. Está bien. Voy a registrar los cadáveres enemigos porque veis que nos dan los muelles esos, que los muelles esos después hacen falta para un montón de mejoras de armas. Esta, ¿veis? Otro muelle. Hola, ¿qué tal? Ha muerto este que teníamos aquí al lado.
¡Ojo! ¡Ojo! Vale, escóndete, escóndete. ¡Ojo los explosivos! Un poco pesados aquí mis colegas con los explosivos, ¿eh? Registra, registra cadáveres a ver qué pillo. Mira, por aquí hay más restos. Están allá arriba. Vale. Adiós. Todos muertos. Pero de verdad, ¿van a morir todos? Sí, parece que sí, que van a morir todos. Hola. Vale, 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 vale. Ojo, eh. Hay uno ahí, el granaditas, tío. El granaditas, ¿te quieres asomar, tío? Tío más pesado, eh. Tío, pero ¿te quieres morir? Muerto. Me ha costado, pero por fin ha caído el pesado este de las granadas. A ver, aquí hay algo. Son granadas, supongo, para hacer flechas explosivas. Esto es para hacer una bomba. Voy a hacerla por si acaso. Coge esto, coge esto. Vale, pues no me ha servido mucho. Jacob, parece que vamos por delante. Están aquí. Ojo, ojo, eh. Alguien lo ha tirado. ¿Estás ahí, Lara? La Trinidad está invadiendo la torre. Estamos atrapados en las catacumbas que hay debajo. ¡Mierda! Bueno, ahora vamos, ¿eh? Ahora vamos. Anoche le hablé de los invasores y de las armas que tienen a su disposición. Al amanecer ya no estaba. Cyril me dijo que volvería, pero el día se está acabando y nadie le ha visto. Me da miedo que ese insensato haya hecho alguna locura. Le necesitamos. Y en estos momentos, más que nunca. Vamos, yo diría que es Sofía, hablando de Jacob, ¿no? Como la llamó padre y tal. Voy hacia allí. Encajaría eso, ¿no? Tenemos aquí punto de habilidad disponible. Vamos a ver. Vamos a ver, hemos mejorado las de... Las de veneno, podemos mejorar las explosivas. Podemos mejorar las flechas explosivas. Sí. A ver, espérate, espérate. Un segundo. Porque parece que también podemos mejorar algo en. Algo en las armas. A ver, en el fusil quizá. ¿Eso qué hace? Mejora la estabilidad de retroceso. Vale, voy a poner esto. Después por aquí. Aumenta más daño todavía, perfecto. Y ya no hay más mejoras disponibles. Es el atuendo de Lara, pues. Se queda el resto. A ver. No vestido como los del resto. ¿Y qué bonificación tiene? Nada. No tiene bonificación. Probabilidad de no consumir recursos con la curación manual. Tejedor espiritual. Colona. A ver. Daño cuerpo a cuerpo aumentado. Yo creo que ya vamos a coger algún traje definitivo, ¿no? Algún atuendo para dejarlo hasta el final. Mira, vamos a dejar este. Podemos dejar este. Es como los anteriores, pero... Una chaqueta naranja. Vale. Hola, ¿qué tal? Estás esperándome, ¿eh, perros? Vamos.
No, este, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vais con tanta granada? ¿Dónde vais con tanta granada? ¿Eh? Vale, viene... Viene aquí mi amigo el... Mi amigo el del escudo. Pues mi amigo el del escudo se va a comer la granada. La flecha... flecha explosiva. Más flechas explosivas. Venga, dame, dame. A ver el del escudito ahora, si se ríe. Aquí en este pasillo realmente escopeta, ¿eh? Escopeta en manos. ¡Ojo! Sí. Vale. Sé que con esto los he alertado, pero seguramente iban a aparecer igualmente, ¿eh? Así que tampoco. Tampoco vamos a ir ahora con. Oye, no, tendrías que haberlo hecho en sigilo. No, no, no. Ni sigilo ni mierdas, tío. Hay tres tíos ahí juntos. Y el único explosivo que tenía era ese. Qué mal, Lara ha dicho, por supuesto que estoy aquí. Yo creo que esto estaba preparado para hacerlo así, ¿eh? Y mira además todos los que están apareciendo. Estos sin sigilo no aparecen. Hola, ¿qué tal? Mira, venía este por acá. ¿Te mueres o qué? Me gusta la escopeta en mano porque creo que va a ser. Creo que va a ser lo mejor, la verdad. Bueno, va a ser lo mejor si los mata. ¿Vale? ¿Más? ¿El del escudo no ha muerto? No. Venga, máquina. Uy. Ah, sí. Venga, crack. Pa' tu casa. Con tu escudito, crack. Espera. Hermano amiga. Oh. Jacob. Se han ido. Me temo que esto no se ha acabado. ¿Me vas a contar algo más de este sitio? Te lo has ganado. Ven conmigo. Uf, qué mala cara ha puesto Sofía, ¿eh? Increíble el valle este. Antigüedad, nuestro profeta trajo la fuente divina a este valle. Mis ancestros construyeron Kidad para protegerla del mundo exterior. ¿Por qué? ¿Qué es la fuente divina, Jacob? Un artefacto olvidado hace mucho tiempo. Creemos que contiene un fragmento del alma de Dios. La leyenda cuenta que los que miraban la fuente se volvían inmortales. Pero siempre hubo quienes se sintieron atraídos por su poder. ¿La Trinidad? Sí. Pretenden extender su oscuridad por el mundo. Con la fuente sus soldados serían imparables. Pues ayúdame a encontrarla antes que ellos. ¿Esa no es tu carga? ¡Claro que sí! Mi padre murió por esto. No puedes llenar el vacío que tienes dentro, Lara. Solo puedes liberarlo. La encontraré. Contigo o sin ti. Espera, Sofía, déjame ir. Tengo que hacer todo lo posible.
Ha sangrado por nosotros. Quiero ayudar. ¿Sabes dónde está el Atlas? En la catedral. Abajo, en los archivos. Pero no te seguiremos hasta allí. ¿Por qué? ¿Qué encontraré? Hay otros. Los inmortales. Matarán a todo el que entre. Mi padre cree que detendrán a la Trinidad. No puedo fiarme de eso. Lo sé. Ten. Toma esto. Te ayudará a llegar a la catedral.